electoral, el Partido Revolucionario Moderno dio un plazo de 10 días al gobierno para reducir la tarifa eléctrica, mínimo un 25%, o de lo contrario, iniciarán acciones legales. Shaira Castillo nos explica por qué en directo. Adelante, Shaira, buenas tardes. Saludos, pues les cuento que según el Partido Revolucionario Moderno, el gobierno está violando la Ley General de Electricidad. Y es que afirman el 90% de los insumos que se utilizan para la generación de energía han reducido considerablemente su precio en el primer semestre de este año, permitiéndoles un ahorro de 10 mil millones de pesos. Y este partido solicita formalmente al gobierno, cumpliendo con la ley de electricidad, que tiene que disminuir por lo menos en un 25% la tarifa eléctrica para que se ajuste a lo que dice y lo que plantea en sus fórmulas esa ley de electricidad que deben de llevar y aplicar en su justa medida. Si la baja se ha sido de tan proporcional, entendemos nosotros que en esa misma medida la tarifa eléctrica debe bajar. Las autoridades del PRM calificaron como abusivo e ilegal que el gobierno no transfiera esas rebajas a la población y exigen una explicación de en qué están invirtiendo esos 10 mil millones de pesos que se han ahorrado solo en la generación de energía eléctrica. Es toda la información que tengo, por el momento vuelvo con ustedes. Shaira, muchas gracias por este informe.